Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cocina. Hoy lunes vamos a comenzar con comida boliviana, así que preparen los sartenes, el delicioso ají y la carnecita que hacemos un delicioso saice chapaco. ¿Saice chapaco? ¿Cuál es la diferencia del saice chapaco con el saice normal? Mira, te comento, en realidad el saice sí es chapaco, pero aquí en La Paz lo hemos ido cambiando ciertos ingredientes. Paseñizando. Eso. ¿Qué hora es? ¿Sí? ¿A qué hora entras vos, no compañita? Sé, pero me han dicho, vas a anotar la receta. Ah, me parece muy bien. Entonces, para que ella anote, recetita en pantalla y ustedes también sáquenle una fotito de nuestro delicioso saice. ¿Qué necesitamos? Necesitamos para el saice chapaco, carne molida, cebolla, arveja, ajo, papa, jirojo, condimentos y también arroz también, fideo, sí. Papa, salsa, nunca he visto que se escriba salsa como... Es como yo hablo, salsa. Salsa, exacto. Y lechuga. Eso es como... Ahí me faltó el chuño igual. Chuño. ¿Okay? Porque utiliza el chuño puti. El chuño es con chuño. Así es. Porque antes había el trueque. Lo que producían de repente en Tarija, llevaban y traían a esta parte del país. Y lo que se producía en esta parte del país, se llevaba también a estos lados. Por eso es que muchos platos que de repente tienen ingredientes que no son de la región, como el chuño en el saice tarijeño. Parece que estudió y que las clases online tampoco fueron en vano. A ver, raíz cuadrada de 100. Vamos, seguimos con la receta, vénganse para aquí. Vamos a hablar un poquito del saice chapaco, querido Nelson. Hay una, ha nacido hace bastante tiempo un nombre que si tú dices saice en Tarija, tiene un nombre. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas, Ricky? Del saice súper tradicional. Yo les digo, se llama Doña Pastorita. Doña Pastorita. Doña Pastorita. El restaurante ha fallecido el 2014, la señora. Doña Pastorita. Exacto, pero su hija sigue. Y es en el mercado central de Tarija. Un beso a todas las personas que nos ven en Tarija. Ese mercado que tiene escaleras eléctricas, ascensores. Exactamente. Sí, súper bueno este mercado. Súper moderno. Y el último piso modernos. Venden así juguetes, ropa para niños. Y hay es tremendo. Un sector igual para los niños, para que jueguen. Tremendo, tremendo mercado. Hay que destacar eso, la verdad, un beso a todas las caseritas del mercado de Tarija, porque realmente es increíble, y el cariño es tremendo. ¿Qué se llama eso? ¿Como raspadillones? Que con limón que le ponen... ¿Como raspadillo? No, pues no, Tarija tiene otro nombre, tiene... ¡Helado! No, ese que se toma con el limón... ¿Qué? Tocinillo. No, voy a buscar ese. Vénganse por aquí. Falta de chapaquiteros aquí. Nos vamos a ir haciendo nuestra recetita mientras tanto, ¿ok? Tío, por este lado. ¿Qué? ¿Es singani con limón? ¿Qué? En Tarija. Ajá. Con limón singani. No, eso no. Vénganse por acá. Vengan por aquí. ¿Qué vamos a hacer, chicos, para nuestra receta del día de hoy? Vamos a colocar un poquito de agüita a la carne. Vénganse por acá. Ven así, ¿por qué agua a la carne cruda? ¿Para qué? Para que no estemos peleándonos con la carnecita en el sartén y vayamos mezclando y se pueda hacer mucho más suavita para que se deshaga con mayor facilidad. Estamos como que hidratando la carne, ¿ok? Sí, Manolo, hay otros que hacen el slice con carne picada. Carne picada también. También se puede hacer, depende de cada uno. Entonces nosotros hacemos esto, ¿para qué? Les digo, para que se vaya soltando un poquito más la carne por acá. Yo te dejo haciendo esto vos, Nelson, ¿te parece? ¿Qué hago? Ven. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Vente acá. Eso es, te voy a poner un poco de agüita y vas a ir haciendo que la carne se vaya soltando un poco más. Que se vaya soltando. Exacto. Mientras tanto, sí. ¿Usted ha lavado los platos? Señorita, usted vaya, siéntese y atienda la receta. Vale. Eso es. Vénganse por aquí. Ajicito rojo. Campanita, ¿estás tomando atención? Sí, ají rojo. Ya, en el aceite, lo que no, ¿verdad? No puede repetir el Nelson. Eso es, ajicito. Y ahí vamos a hacer el secreto que nos enseñó la tía Vania, de retostar un poquito nuestro ají. ¿Ok? Yo me quedo haciendo esto, chicos. Mientras tanto, tenemos excelentes consejos contigo, Connie, ya que hemos ensuciado. Mientras tanto, esperamos. Con calma, paciencia. Vénganse por acá mientras. Quiero que vean cómo se va soltando la carne. A ver, vamos con eso. Está más relajada la carne. Más relajada, un poquito más de agüita. Más suerte. ¿Cómo te he extrañado, Nelson? ¿Dónde estás perdido? Tío, ¿podemos hacer eso a algunas personas? Porque están bien tensas. Para que se relajen. ¿Les echamos agua? Sí. Me parece muy bien. Voy a estar alistando un par de padres. Vámonos con las menciones ahora, sí. Porque de verdad, de los excelentes consejos para las personas que lavan los platos y les gusta que queden impecables.
Muy bien, Manolo, tenemos excelentes consejos, justamente como tú decías, amantes de la limpieza, que quieren que sus vajillas estén muy brillantes y también sus manos muy cuidadas. Miren esta hermosa familia que tenemos acá, porque sí, te presentamos la familia de lavavajillas Vistar. Mayor rendimiento con poder desengrasante y más espuma para que brille en tu cocina, tus vajillas y para que brilles tú. Vistar, brillante como tú. Vistar es un producto más del grupo Venado. Y miren que acá tengo justamente esto para aquellos que aman la frescura cítrica. Es un producto increíble, así que ya lo saben, junto a Vistar. ¡Qué brillante renovación, mami! A ver, con esponjita en la mano, ¡eso! ¡A brillar! ¡Si brille tu vajilla! Así es, querida Connie, tenemos esos excelentes consejos. Ahora sí, volvemos. Mientras el ají se está tostando un poquito, cebolla con ajo, ¿ok? Cebolla cortada en cuadraditos con ajo y vamos a dejar que se vaya caramelizando, que cambie de color. Para acompañantes, por acá... Irrumpir. Sinónimo de interrumpir. No, no está. Irrumpir no, significa no con un acto violento. Significa irrumpir un poco con agresión. Con agresión. Me parece muy bien. Chicos, miren, hemos hecho cocer la papa, ¿ok? Ya. Para nuestro saice. Aquí va un secreto para que no quede muy aguachento, muy aguado nuestro saice. Vamos a utilizar, en vez de agua común y corriente, el agua en el que hicimos cocer nuestras papas, porque ya tiene almidón. Entonces eso va a hacer que nuestro saice quede bastante Manolo, consistente. La carne, ya está. Ya está la carne. Suelta. Nuestro arrocito por aquí también. Miren, suelta. Ya tenemos el arroz por acá. ¿Y hasta qué? Relajado. Ahí estamos. Arrocito blanco, ya está cocido. Por este otro lado tenemos el fideíto, que también ya está cocido. Tío, ¿qué tipo de fideo es el más rico? En este caso estamos usando coditos. Ah, ya, los michas. Los michas, exacto, los codos. Me parece muy bien. Ahora, seguimos caramelizando esto y ahora se viene un secretito. Vamos a colocar un tomate que está sin pepa y sin cáscaras. ¿Ok? ¿Qué? Sin pepa, sin cáscaras, un tomatito para que no se nos fermente ni se nos vuelva muy agria la papa. Para la salsa, ¿no ves? Exacto. El ají de fideo también usa el tomatito sin cosoides. Sí, puedes utilizar. Depende. Hay un montón, infinidad de recetas, así que si me dicen ustedes, no sabes así el saice chapaco, créanme que como el ají de fideo, como la sajta, como toda nuestra gastronomía boliviana es tan variada, cada familia tiene su receta y su toque especial. Ojalá nunca me hagan esto a mí. ¿No? Porque un día estaba suelto y no... Ah, no. No se puede con esto. No puedes decir eso. ¿Qué está mal? Pues está natural. No. Chicos. Es natural. Para esos momentos. Es natural. Para esos momentos de chachalera. No. Se termina manicela. Yo creo que vos la llevas nomás. Vas al colegio. En el micro dos. Vamos al colegio. Sí, me parece muy bien. ¿Por qué a mi tío Richard le dicen fácil? ¿Por qué están gritando así? Pues qué fácil. ¿Por qué fácil? ¿Qué? Fácil, has gritado. Ah, no, no sé. Sigamos con la receta. Yo coloco esta carne que se vaya soltando y nos vemos enseguidita cuando coloquemos las arvejas, porque son 6 minutitos y ya tenemos nuestro delicioso saice chapaco. Tenemos más. Vamos contigo, Richard.